Bueno. Y así comienza el tercer capítulo, recorriendo desde Vegas hasta Reno, con un quad Ironman. Sí, el boricua, el de la isla, Beto Fox. Saliendo cómodo y fresco del pit número 6, el área de Tonopah, ni siquiera a la mitad de la competencia, cómodo, feliz, gozando, disfrutando la experiencia y adentrándose en el desierto de la Gran Cuenca. El desierto de la Gran Cuenca es el desierto más grande de Estados Unidos, con 409 mil kilómetros de tamaño. Es gigante. Este desierto comprende todo el estado de Nevada, la mitad occidental de Utah y pequeños sectores de Oregon, Idaho y California. Está limitado por la cordillera de la Sierra Nevada, las montañas Rocallosas, la meseta de Columbia y al norte el desierto de Mojave y al sur el desierto de Sonora. Es una extensión territorial gigantesca, imagínense, 409 mil kilómetros de tamaño. Y por ahí iba el pana mío Beto Fox dándole fuerte a su Yamaha 450. ¿Por qué tan pocas personas participan en esta competencia en la categoría Quad Ironman? Es por lo exigente, muchachos, lo exigente. La palabra lo dice, muchachos, debe ser un hombre de hierro. Llegate el filtro, burri. Sácala ahí. Llegame eso ahí, sácame eso ahí. Llegate el filtro, tío. ¿Qué voy a hacer? Me voy entonces. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sacar. El casco, frutita. Todo bien el filtro. Todo bien. Está bien el filtro. ¿Oíste, Alberto? ¿Quieres algo? La voy a sacar para que se la lleven ella, a ver si pueden llegar a algún sitio y meter un pacho. Sí. Porque el tajo es demasiado, tiene como 2 pulgadas. Ahí. ¿Tienes agua? Sí. ¿Quieres algo de fruta? ¿Quieres algo? No, tiene que irse ahora. Escuchen lo que va a hacer. Me llaman. Ajá. Para no moverme de aquí, como yo solo que nos prestaron la llave, para armarla aquí de nuevo y que Berto siga. Okay. Entonces voy a llamar a David. ¿Cómo tú vas a poner David ahora? Acuérdate que otro pit. Es David el que va. Exacto, pero... Vente, para que no coja sol. ¿Por qué? Porque comía como loco. Ahora mismo tengo que comer. Porque es importante que te mantengas hidratado. Si te sientes con sed, que te sientes... Yo me siento rápido, rápido, le digo, me paro o algo. Tienen los paños ahí. Pero me siento bien. Vamos para la parada 10, Berto. Parada 10. ¿Cuál es la que yo no voy con ustedes? ¿La 12? La 13, papi. La 13, la 13 está solo. Escúchame. Ahora mismo tú vas a ver. Yo creo que saco la tuya con ustedes de la 12 y a 13. No, escucha lo que va a hacer. Te vas a ir ahora. A nosotros... Por eso es que hay que arreglar una, por esa parada soy ustedes. Pero escúchame, yo voy a... El hyper, lo bueno es hyper. Yo he sido la goma al otro y sigo por ahí así. Bien, no se despega, no, esta no, sí, esta no, se despega. Está bien, pero no es que se despega. Ya dijimos, ¿cómo estamos allá? En el hyper. Aquí no hay donde joder. Es el problema que no hay forma. Estamos tratando de resolver. Dale suave. Yo te voy a tratar de resolver esa. Si llegas allá, cuando llegues allá, le dice a David que me llame, a ver qué yo he hecho. No te vayas. Eso está nuevo. Dale, papi. Dios te bendiga. Ten cuidado. Vamos a ti. El clima en el desierto de la Gran Cuenca
se caracteriza por los extremos, veranos calurosos y secos e inviernos fríos y nevados, crestas alpinas y gélidas, valles cálidos y ventosos, días de más de 100 grados Fahrenheit, seguidos de noches cercanas de 40 grados Fahrenheit. Imagínense en esto, una diferencia de casi 60 grados del día a la noche. Debes estar bien ready para meterle mano a eso. Aunque sus límites no están muy claros, por la cantidad de tamaño que abarca la Gran Cuenca, esta se define por sus animales y sus plantas, por lo que es mucho más fácil entender los límites de este gran desierto por su flora y su fauna. En las partes altas de la montaña, como en las estepas de estas mismas, puedes encontrar los arbustos de creosota verdes y florecientes, a diferencia de cómo lo encuentras más secos en las partes más bajas del desierto. Que me voy.
¿Estás bien? ¿Quieres algo de tomar? ¿Te quieres ir? Acabas de llegar. Y ya entrando en el pit número 8, con más de 300 y pico de millas recorridas en las costillas y más de 9 horas montado sobre el Fortrack, la verdad es que Berto Fox no estaba comiendo bien. Estaba en una hiperconcentración increíble, que no es otra forma intensa de concentración mental o visualización en un tema limitado y más allá de la realidad objetiva. Sí, amigo, para ser objetivo, Berto decía en todos los pits que había acabado de comer, pero lo que estaba ingiriendo era solo fruta y jugo y no le estaba llevando nada nutritivo al estómago por su condición de hyperfocusing. La concentración en su meta era tal que se estaba olvidando de comer y nutrirse, faltándole a la realidad objetiva de este desierto, que si no te nutres, te secas. Bueno, mis amigos, me encuentro ahora en la milla 475. Estamos aquí esperando a Berto Fox en el pit, todo el corillo del área de Puerto Rico, pero igualmente acaban de hacer un pit, los Trophy Trolls, de los primeros Trophy Trolls, así que quiero que ustedes los vean. Stay tuned. Y esto, mis amigos, le pasará factura más adelante. Pit, corillo, quiero que vean lo que es un pit en vivo y a todo color por el corillo de Fox. Fox Suspension. Llegado el pit número 12 y también con 12 horas y 20 minutos de carrera, los síntomas de deshidratación en Berto Fox me hicieron dudar. En su llegada a este pit no lo vi bien. Le pedí que me mostrara su cara porque quería asegurarme de los síntomas de la deshidratación en su cuerpo. Llegó con mucha sed, la boca seca, dolor de cabeza y calambres musculares. ¿Cómo te sientes, papi? ¿Estás bien? Dame acá esto, que voy a cambiar batería. Y te la pongo otra vez. ¿Está bien? Descansa un ratito, ¿verdad? Yo estoy bien de aire. ¿Tienes que crecer en tu bulto, Alberto? La crece está al lado del posapié. Espera, date un masajito en los brazos aquí rapidito. ¿Quieres? Mira, cuchilla. Un masajito en los brazos, cuchilla, que está un poquito acalambrado. Sí, toma acá el casco, un masajito en los brazos. No hay presión, papi, ey. Toma, yo tengo aquí una tijerita. Pero... Entre las personas con mayor riesgo de deshidratación están los atletas. Y más si están en altitudes elevadas. Y más cuando aparecen el letargo y los mareos. Si pasas mucho tiempo en el desierto, terminarás seco como todo lo que hay en él. Mira, escúchame.
Mira, no te trinques. Corre relajado. No te trinques, porque si te trinca te van a doler más los brazos, ¿oíste? ¿Listo? Es llegar. Sí, está, papi, está a 75 millas. Estás un 80% de la cajera, cabrón, y tú eres novato. Ya ahora cógelo con llegar. Calma. Vas a llegar, estás ahí al lado. Un poquito allá. Quiero que llegue. Sí, yo te voy a echar. Déjame echarte de esta mascota. Oye, tengo chatti. Chequea el aceite, gente. El aceite está bien. El filtro. La goma no quedó. Sí, ya. Para ahí un momentito. Antes de continuar con este video, quiero darle las gracias a la gente de Performance Euro Oil y sus productos Motul y Evans. Igualmente, quiero darle las gracias a la gente de CF Moto Puerto Rico. Oye, si tú estás buscando unos equipos accesibles, económicos y que te ayudan a curarte en el 4x4, tírala ahí a la gente de CF Moto. Igualmente, quiero los mejores aceites lubricantes para tu vehículo, para tu Fortra, para tu jet ski, para tu motor, lo que tú quieras. Performance Euro Oil. Chécalos ahí en las redes. Seguimos con el video. Ya resolvimos la goma. Fíjate la goma, por favor. Pito, te eché hielo, te boté agua y te eché hielo. ¿Hay otro pin más o no? Hielo, sí, hielo. Sí, papi, escúchame. Va para el 13 ahora. En el 13 ya está todo el corillo esperándote. Te van a dar este mismo cariño. Después del 13, está el 14 y se acabó esta pendejada. ¿Me entiendes? Está ahí al lado, cabrón. No falta nada, cabrón. Dale con calma, acuérdate, administra. Yo lo sé, cabrón, yo lo sé. Fajalice también se cayó y se cocotó un poco, está medio lastimado, pero arrancó, va por ahí. Sí, hay piedra. Lo sé, lo sé. ¿Cuál brazo te duele más, este o aquel? No, para que le quede el olor. Es aquí, ahí. Ahí. Ahí es que me lo doy muy al padre. Aquí, se siente. Ahí. Lo tiene, cabrón, está trepadito. Está trepadito, pónselo aquí. Pónselo aquí, está trepadito. Quiero lo que me duele. Sí, pero ahí vas a bajar la inflamación. Vas a bajar la inflamación, papi. Si no, no baja la inflamación, bóster. Está bien, va a quitarte el polvo. No es para mañana. No es para mañana. Te ayuda con esto. Sí, ya. Con solo 75 millas para terminar este monstruo de Vegas hasta Reno y con Humberto Fox medio deshidratado, acalambrado y adolorido, sabía que necesitábamos un boost adicional, un shot de energía extra que le diera a él la fuerza y la motivación para completar las 555 millas que debía hacer este Quad Ironman. Llega, carante. Estás en el cruce de la calle, en el 12, la 477. Vas ahora para el 13, ahí está el corillo. De la 477 a la calle. Ya va para allá. Es como las 525, 530. Van a ser como 50 millas y allí te van a esperar los muchachos. ¿Está bien? Aquí le baja un poquito, es más suave y menos pedregoso. Esa goma hay que asegurarla. ¿Quieres más melón? Mira. A ver, vente. Y la sal. ¿Tú tienes la sal ahí? La sal. Sal, dentro de un... Estamos ahí. Al final de los arcos. Esto está demasiado pesado. Aguanta aquí. Graba ahí, por favor. Dame dos tiros radio. Dame dos tiros. No hay prisa, no hay prisa. No se preocupen, muchachos, tranquilos. Relájense. Estamos ahí al lado. Estamos dentro del tiempo por mucho. Mira, estamos dentro del tiempo por más de 5 o 6 horas. Así que cójalo con calma, muchachos. Te eché hielo. Tiene moreno.
La goma está bien. Jugo China, ese mismito. ¿Estás bien? Mira lo que vas a hacer, papi. Le vas a dar un lengüetazo a esto. Y después te vas a mandar un buchecito de la cosa esa. ¿No hay jugo China natural ahora mismito? Dale un lengüetazo a esto. Suave, papá. Siéntela, párate, no te la tragues. Siéntela. Eso es electrolito, cabrón. Electrolito, tiene un shot de electrolito, cabrón. Lo vas a sentir ya mismito en todo tu organismo. Haz lo que tengas que hacer, cabrón. Y llégale, tú sabes cómo hacerlo. Con más de 10 eventos en los que he participado, de rally, de enduro, de GMCC, he aprendido que la sal es milagrosa. Todos sabemos que durante una competencia de larga distancia, las cantidades sustanciales de sodio y de electrolitos que perdemos a través del sudor son gigantescas. Y para reponer estos electrolitos y mantener una hidratación adecuada, reducir el riesgo de los calambres musculares y potencialmente mejorar el rendimiento general, incorporar la sal en tu competencia es fundamental. Ponle esto. No te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Eso va a quedar cabrón. Eso ha llegado hasta aquí, cabrón. Confía en ellos. Bueno, corillo. Una pequeña reparación. Las máquinas se hacen pedazos. Las máquinas se destrozan aquí. Se hacen canto y aquí pues el plástico, el foco y eso, los pinches, todo eso está ahí bastante escocotado. Mira, verificamos el filtro. Gracias, papi. Eso está contento el muchacho, coño. Vamos a tirar fotos. Vamos a tirar fotos aquí. ¿Qué más quiere, papi? Hay un paño limpio, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Pis 13 y el final. 2 pis y terminamos. 75 millas, se acaba esto, papi. Hasta el final. Cabrón, ahora es que las millas cuentan, pieza inteligente. Vamos sí. A ti. Si te fijas, no llegamos más ninguno. Faltaba poco para que llegara la noche. La competencia se pusiera más peligrosa y comenzaran los trophy trucks a asomar el pescuezo.